Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video hermosísimo. Quiero agradecer a todas las personas que me ven, que me mandan mensajes muy bonitos y que siempre están conmigo en todos mis videos de principio a fin. Pero quiero también decirles a todas mis amiguitas que son nuevas que se suscriban al canal, que es totalmente gratuito, que activen su campanita y que me regalen un like. Pues como les decía, hoy les voy a enseñar a tejer esta boina. Yo la quise tejer combinada, pero si quieren ustedes la pueden tejer de un solo tono o combinar más colores. Les queda muy muy linda. Aquí durante el video les enseño cómo tejerla en otras tallas. Bueno, pues si no tenemos otra cosa, vamos a empezar. Les doy cuanto antes los materiales y empezamos. Los materiales para tejer este gorro voy a ocupar 50 gramos de un color y 50 gramos del otro. Es una lanita de un grosor medio, miren, un grosor medio que se teje con un ganchillo del número 3 y medio. Bueno, pues cuanto antes les doy los pasos y comenzamos. Vamos a iniciar tejiendo por la parte de arriba del gorro y aquí les voy a ir dando indicaciones para que lo puedan hacer en talla para bebé, para niño o para bebé, dependiendo el tamaño que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a iniciar por arriba, todas las medidas se inician igual, entonces vamos a tejer 5 cadenitas, 3, 4, 5 cadenitas, cerramos, vamos a poner una más, 6 cadenitas, cerramos en círculo, subimos con tres cadenitas y dentro de nuestro anillo vamos a tejer 20 puntos altos, contando la cadenita de inicio como si fuera el primero. Entonces ya llevaríamos 3, 4, 4, 5. Vamos a pisar nuestra hebrita para ir rematando lo más que podamos. Ya perdí la cuenta. A ver, contando la cadenita, llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9. Quiero invitar a todas mis tejeamigas que me ven por primera vez a que se suscriban a mi canal, a que activen su campanita, porque así de esta forma se van a dar cuenta de todos los videos que yo voy subiendo durante las semanas. Y también las invito a que compartan el video y me pongan un comentario. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20, ¿sí? Ya tenemos 20 puntos altos, cerramos con un punto deslizado. Fíjense, este es el inicio de nuestro gorro. Ahora fíjense, nuestro primer punto, que es la cadenita, la vamos a tomar en relieve por arriba y así vamos a iniciar. Y dos cadenitas, ¿sí? Vamos a tejer un punto en medio, entre punto y punto, y el siguiente punto en relieve. El punto de en medio, ese va normal, y el siguiente punto en relieve. Si ustedes se fijan, voy a tomar todos los puntos por arriba y únicamente voy a ir aumentando los puntos que van entre punto y punto. Miren, no los meto en ningún hoyito, va entre punto y punto, y uno en relieve, ¿sí? Y así nos vamos a seguir. Como vamos a aumentar todos nuestros puntos al doble, porque estamos tejiendo los 20 puntos en relieve más los 20 puntos de aumento, al final nos tienen que quedar 40 puntos, ¿sí? Es bien importante que contemos para continuar la siguiente vuelta.
entonces en relieve y en el centro, en relieve y en el centro, sí. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta, un punto en relieve, un punto normal, tomando entre punto y punto y el de relieve punto sobre punto, hasta terminar. Miren, ya tejí mi último punto que ve en medio y ahora voy a tejer un punto deslizado. Acuérdense que hay que contar que tengamos 20 puntos en relieve y 20 puntos por abajo. Volvemos a empezar el relieve. Fíjense cómo le dimos vuelta al gancho, lo pasamos por abajo. Tejemos como si fuera un medio punto más dos cadenitas y con esto ya formaríamos el primer punto en relieve. Siempre vamos a empezar de esta forma en todas las vueltas. Ahora en el primer espacio vamos a tejer, en lugar de un punto vamos a tejer dos puntos. Dos puntos y el relieve. En junto, dos puntos. En el primer espacio se van a tejer los dos puntos, vean. Y luego nos vamos al relieve. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y el relieve. Dos puntos altos y relieve. Dos puntos altos y relieve. En el primer espacio es donde tejemos los dos puntos altos. Miren, aquí estoy terminando la vuelta y ya estoy tejiendo mis dos puntos altos normales que van dentro del espacio. Ya llegamos a nuestro relieve, unimos con punto deslizado y volvemos a iniciar la vuelta como la hemos iniciado siempre, ¿sí? Acuérdense que los relieves siempre van relieve sobre relieve. Y estos puntos son los que van abajo y siempre vamos a tomar el punto del lado derecho. Ahora volvemos a empezar nuestra vuelta y ya con este empezaríamos a tejer una, dos, tres, la cuarta vuelta. Una cadenita de separación y nuevamente en nuestro primer espacio. En el primer espacio vamos a tejer nuevamente dos puntos altos. Nos vamos directo al relieve. Una cadenita de separación, nuevamente dos puntos altos, ¿sí? Si se fijan, es lo mismo que tejimos en la vuelta anterior. Lo único que agregamos fue una cadenita de separación después de nuestro relieve. Dos y el relieve. Cadenita, dos puntos. Y el relieve. Y así vamos a tejer una, dos, tres, nuestra cuarta vuelta. Ya terminé la vuelta número 4. Hacemos un punto deslizado y volvemos a empezar. Punto en relieve, una cadenita de separación. Y nuevamente volvemos a tejer dos puntos altos, uno y dos, el relieve. Una cadenita, dos puntos altos. Y si se fijan, esta vuelta es igual a la quinta. Acuérdense, vamos en la vuelta número 1, 2, 3, 4. Bueno, esta es la 5, 1, 2, 3, 4, así es, vuelta 5. La vuelta 5 es igual a la número 4. Estas tres últimas vueltas tienen dos puntos altos entre relieve y relieve con una cadenita de separación. Terminé la vuelta número 5 y tejemos un punto deslizado. Volvemos a iniciar igual. Acuérdense, siempre las vueltas las vamos a iniciar tejiendo nuestro punto en relieve y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, vuelta número 6, ahora sí es 6. Así, en relieve como medio punto, dos cadenitas, una cadenita de separación
Y ahora en lugar de tejer dos puntos altos, vamos a tejer tres puntos altos. Una, dos y tres. Y inmediatamente vamos a tejer nuestro punto en relieve. Una cadenita de separación. Y nuevamente tres puntos altos. Dos. Acuérdense que los puntos altos se tejen en el primer espacio del lado derecho, luego terminando el relieve. Relieve, una cadena y tres puntos, ¿sí? Dos y tres. Miren, la vuelta 1, 2, la vuelta 3, 4 y 5 son de dos puntos y de aquí vamos a tejer vuelta 6, 7 y 8 con tres puntos. Vamos a tejer tres vueltas con dos, tres vueltas con tres de puntos altos, tejiéndolos en el primer espacio, tejiendo una cadenita de separación entre relieve y puntos altos. Y así es como nos va a ir quedando nuestro tejido. Y si ustedes se fijan, ya se va marcando el reguilete, el espiral. Bueno, pues nos vamos a seguir tejiendo tres vueltas más con tres puntos y nos vemos para que sigan. Dije, amiga, se me olvidó decirles, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les dije que vamos a tejer tres vueltas con tres puntos. En la última vuelta le vamos a agregar una cadenita, que sería la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuelta número 8. Dos cadenitas de separación y tres puntos altos. Uno, dos y tres. Relieve. Dos cadenitas de separación y sus tres puntos altos, ¿sí? Y esta sería nuestra última vuelta con tres puntos, pero con dos cadenitas. Relieve, dos cadenas y tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Esta sería la última vuelta con tres puntos altos. Ya terminé mi tercera vuelta con tres puntos y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vueltas. Esta es la medida correcta para tejer un gorrito para un niño de 4 a 6 años. Les voy a dar más o menos un aproximado de medida. Y miren, mide de largo 23 centímetros. Y llevamos estas vueltas, el número 3. Ahora voy a tejer para adulto, voy a tejer más vueltas y me lo voy a ir midiendo. Entonces volvemos a empezar igual. Ah, si lo quieren para niño, van a tejer hasta aquí. Espérense a que dé las indicaciones de las disminuciones para que la tejan de la misma forma. De todos modos, yo sobre el video les voy a ir diciendo cómo. Entonces aquí iniciamos relieve, dos cadenitas, llevamos dos cadenitas y en lugar de tres puntos vamos a tejer cuatro. Uno, dos, tres y 4. Nos vamos al relieve, dos cadenitas y tejemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé mi vuelta número 9 y llevamos nuestro tejido plano, ¿sí? Y va quedando en la forma espiral los puntos en relieve. Ahora volvemos a empezar nuestra vuelta número, ¿qué dijimos? 10, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro punto en relieve. Ahora vamos a poner tres cadenitas de separación y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Punto en relieve. 3 cadenitas y 4 puntos altos. 1,
dos, tres y cuatro. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Si ustedes ven, es lo mismo que tejimos en la vuelta anterior. Lo único que aumentó es el número de cadenas. El punto en relieve como que lo vamos a estirar un poquito, porque miren aquí cómo se encogió un poquito. Entonces eso quiere decir que cuando yo teja mi punto en relieve, voy a jalar un poquito la hebra para hacerlo crecer un poquito, ¿sí? Tres cadenitas y mis cuatro puntos. Bueno, de esta forma nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta y esta sería la última vuelta para un gorro talla grande. Ahorita les voy a decir cuánto mide el diámetro y a partir de la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer disminuciones. Ya terminé mi vuelta, seguimos teniendo nuestro tejido plano. Y aquí acuérdense que cuando terminemos tenemos que calcular que nos queden las cadenitas que son de separación, ¿sí? Entonces tenemos que prender un poquito acá para dejar el espacio de estas cadenitas, ¿sí? Aquí ya tenemos. Bueno, ahora la siguiente vuelta, a partir de aquí ya vamos a empezar a disminuir. Les voy a medir cuánto mide de diámetro y mide aproximada de 28 a 30 centímetros, ¿sí? De diámetro, esto es lo que va a medir un gorro para adulto. Y ahorita le puse una hilaza delgada, pero si ustedes quieren pueden ponerle un estambre más grueso para que les quede un poquito más abrigadora. Entonces, la vuelta va a ser igual, vamos a iniciar con punto en relieve. Pero lo único que va a cambiar, que en lugar de tejer tres cadenitas, vamos a tejer nuevamente dos cadenitas y cuatro puntos altos. Una, dos, tres y cuatro. Mi punto en relieve. Fíjense que el punto en relieve, a partir de la vuelta anterior, empecé a tejerlo así, miren, sacando uno, dos y dos para que me quede más larguito. Nuevamente dos cadenitas, cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro. Y el punto en relieve lo vamos a sacar en tres, sacamos una, dos y dos. ¿Sí? Es que si lo hacemos en dos nada más, como que queda muy flojito de la parte de abajo, miren. Como lo tenemos que alargar, como que ya no queda tan torcidito de acá. Entonces yo sí les recomiendo que desde la vuelta anterior hasta que vamos a terminar, lo hagan de tres sacadas para que nos quede más largo. Bueno, entonces acuérdense, igual, pero únicamente dos cadenitas. Ya es nuestra cadenita de disminución y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya empezamos la vuelta 11, que sería ya la disminución de nuestra boina. Miren, ya terminé la vuelta número 11 y como ustedes ven, ya se empezó a levantar esto, porque como ya empezamos a reducir. Acuérdense que estamos tejiendo una boina, yo les estaba diciendo gorro, gorro, no. Esta es una boina, queda muy bonita y la boina no lleva tanta profundidad como el gorro. Entonces ya nada más vamos a tejer otra vuelta completamente igual. Acuérdense, iniciamos con nuestro relieve, dos cadenitas y nuestros cuatro puntos altos. Vamos a tejer la misma vuelta como tejimos en la vuelta anterior. Y esta ya sería nuestra vuelta número 12. Nos vamos a tejer nuestro punto en relieve. Dos cadenitas y nuevamente cuatro puntos altos, ¿sí? Bueno, así vamos a terminar esta vuelta y esta sería la última vuelta para formar la boina. En la siguiente vuelta vamos a preparar nuestro siguiente color. Acuérdense que yo la voy a tejer en dos colores. Si ustedes quieren, se pueden seguir con el mismo color. Y si no, yo voy a meter este color rosita, que se acuerdan que les enseñé al inicio en los materiales, pero ya es opcional. Entonces,
ustedes quieren poner dos colores o uno. Bueno, terminamos esta vuelta y nos vemos. Acuérdense que nada más llevamos dos cadenitas de separación y cuatro puntos altos. Mire, ya terminé mi vuelta 12 y ya corté el color beige. Vamos a amarrar, yo voy a amarrar el color rosa. Siempre hay que dejar las colitas largas para poderlas rematar. Nunca le dejen muy poquito porque entonces ya no van a poder rematar el... Ay, espérenme. El hilo. Ahora, vamos a empezar a tejer nuestro resorte. Acuérdense, para adulto son 12 vueltas. Para niño son 10 vueltas y 2 de disminución. Y para niño serían 8 vueltas y 2 de disminución. Ahora vamos a empezar a tejer. Ya no vamos a hacer relieve. Tres cadenitas, vamos a dejar un punto y en el que sigue vamos a tejer un punto alto. Dejamos uno, en el que sigue un punto alto. Dejamos un punto, en el que sigue un punto alto. Aquí como son dos cadenitas, únicamente tejemos un punto alto, dejamos este y aquí. Y así nos vamos a ir tejiendo. Un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, tejiendo puntos altos, ¿sí? Este sí, este no, entonces este sí. Aquí tenemos otro punto no, este sí. Acuérdense que son dos cadenitas, entonces como si fueran dos puntos. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta, puntos altos, y vamos a disminuir dejando un punto de separación entre punto y punto. Si ustedes se fijan, es como si disminuyéramos a la mitad porque vamos tejiendo un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no. Bueno, así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Bien, al terminar la vuelta nos va a encoger un poquito nuestro tejido. Acuérdense que la labor de un resorte es disminuir. Entonces ya terminamos la vuelta, ya nos quedó de esta forma. Vamos a tomar en relieve el primer punto y dos cadenitas. Vamos a tomar dos puntos por arriba y dos puntos por abajo. Esto se llama resorte doble. Cuando es resorte sencillo, tomamos un punto y un punto. Uno por abajo, uno por arriba. Pero en esta ocasión, yo lo voy a hacer diferente y voy a tomar dos puntos por arriba, dos puntos por abajo. Ay, aquí se me hizo burla hacer dos puntos por abajo. Dos por arriba, y dos por abajo, ¿sí? Y seguimos tejiendo los puntos altos. Y así nos vamos a seguir tejiendo varias vueltas. En la siguiente vuelta, los puntos que están por arriba, y los que están por abajo. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y como les decía, el punto que están hacia arriba, siempre los vamos a tomar en relieve hacia arriba. Solitos nos van a ir marcando. Se van a ver levantados. Y los que van por abajo, acuérdense, por abajo de su tejido. Y ahorita en esta ocasión quise tejer resorte doble, por eso puse dos puntos por arriba, dos puntos por abajo. Pero es cuestión que ustedes, si a ustedes les gusta uno y uno, o sea, un punto por arriba, un punto por abajo, sería el resorte sencillo. O también pueden tejer tres por arriba, tres por abajo, también se ve muy bonito. Entonces, si van a tejer varios gorros, algunos les pueden poner así de dos, algunos de uno o de tres, ¿sí? Y aquí ya cerramos con un punto deslizado. Y yo ya creo que está suficientemente bien mi resorte. Si ustedes quieren más vueltas, pueden poner más vueltas. Y si no, pues ya se queda así. Vamos a cortarle.
Acuérdense que hay que rematar muy bien todas nuestras hebritas. Siempre corten la hebrita larga para que la puedan esconder sin problemas. Les voy a enseñar cómo remato yo. Muy sencillo. Miren, con esas agujitas de caneva o estambreras o agujitas laneras, como les dicen. Fíjense, vamos a meterla. Si nuestra hebrita es rosa, la vamos a poner sobre el tejido rosa. Vamos a irla pasando así nuestra agujita. Si pasa entre el hilo es mejor, ¿eh? Para que quede mejor rematado. Insertamos nuestra agujita. Y así de esta forma nos queda súper bien rematada. Y ya cortamos. Siempre yo corto un pedacito así, le dejo un pedacito, porque luego con un encendedor le quemo la puntita, que queda todavía más reforzado. Y miren, por ejemplo, esta hebrita que es beige, esta la voy a rematar sobre el color beige, ¿sí? Bueno, ahorita lo hago. Les quiero enseñar, nos quedó plano, porque acuérdense que es una boina. Cuando es gorro queda alzadito, bombado. Pero esta es una boina, quedó muy bonita, a mí me encantó. Ahora, si quieren podemos hacer un pompón o un botón, lo que ustedes quieran podemos tejer para acá, para la parte de arriba. Podemos ocupar los dos colores. Ya que remataron todas sus hebritas, podemos, como les digo, para decorar la parte de arriba, si ustedes quieren, porque también pueden dejarlo así sin nada, o podemos tejer un botón. Yo tengo mucho tiempo que les enseño a tejer un botón. Y miren, lo voy a tejer con las dos hebras para que se vea bonito. Vamos a hacer 2, 4, 5 y 6 cadenitas. Cerramos en círculo. Vamos a ver qué tal queda. Ay, con las dos hebras. Ahora fíjense, vamos a tejer medios puntos en el centro de nuestro anillo. Ay, quiero pisar las hebritas, pero no se dejan. Ahí está. Por eso me gusta dejarlas largas para no batallar tanto. Yo creo que aquí necesitaríamos un gancho más grueso. Miren, no vamos a contar cuántos puntos ponemos, a menos que vayamos a hacer dos botones iguales, si se cuentan los puntos para que nos quede igual. Pero como ahorita nada más vamos a tejer uno, entonces vamos únicamente a tejer todo alrededor, medios puntos, así flojitos, medios puntos, apretamos un poquito. Para que nos vaya quedando bien, nos vaya quedando como redondito, ¿sí? Vamos a llenar todo nuestro anillo con los medios puntos. Aquí, y aquí ya llené, ¿ya vieron? No vamos a cerrar la vuelta. Vamos a seguir tejiendo en forma de caracol o espiral el botón, ¿sí? Hasta abajo. Este hilo no me sale, ya se me enredó. Bueno, quiero invitarlas a todas a que si no están suscritas, se suscriban. Acuérdense que es totalmente gratuito este video, este canal. A que me regalen un like y activen su campanita. Miren, vamos así. Vamos a ir llenando, llenando, vuelta, vuelta, vuelta. Nos vamos a ir sobre los mismos puntos hasta que nos quede el tamaño que nosotros queramos. Ahora, si lo quieren más grande, sí tienen que poner un poquito más de cadenas en el centro. Pero ya vieron que da suficiente grande el hoyito del centro. Muchas personas lo tejen con anillo mágico, pero yo el anillo mágico no le tengo mucha confianza porque hay que amarrarlo bien, si no se abre. Tienen que ir soltando bien su hilo para que no se les vaya a apretar el botón.
estos botones yo se los enseñé a tejer hace mucho para los sacos, para adornar, no sé, un gorro, un cuello. Ya vieron, nos vamos tejiendo sobre. Vamos llenando el hoyito de en medio. Debe de ser flojito porque mucha gente en esta parte aprieta y entonces les va quedando como encogido. Y entonces pierde su magia. Así es como se ve muy bonito, vean. Nos vamos llenando. A ver, ¿cómo ven este tamaño? Está bien, ¿no? Miren, lo podemos usar. Bueno, vamos a terminarlo y ahorita les digo de qué forma. Vamos a hacer un deslizado y vamos a cortar un poquito largo para poder coser con este mismo. Miren, lo podemos usar así o así. O también lo podemos usar así. Vamos a cerrarlo. Vamos a meter un punto sobre punto. Vamos a dejar una hebra así larga, ya no pude sacar. Para que con esta amarremos al final, ¿sí? Esta no la perdamos. Y vamos a ir pasando nuestro hilo punto por punto para luego jalar y cerrar. Si lo quieren más grande, luego le pueden dar más vueltas y entonces les queda más grande este botón. Y lo pueden usar para muchos proyectos. Si lo quieren más pequeñito, háganlo apretadito con un gancho más delgadito. Una lana más delgadita y les queda bien. Nos vamos así como si fuera un hilván. Ya estamos llegando y aquí con esta hebrita que dejamos es con la que vamos a amarrar. Ahora sí jalamos para cerrar y amarramos con esta hebrita que dejamos aquí. Bueno, podemos jalar todo, ¿eh? Porque a ver, se hace que si nos, ay, sí nos queda mejor, vean. Jalamos todo y ahora sí con nuestra agujita de caneva rematamos bien por la parte de abajo. Vamos a ver si se puede con esta o busco una que tenga el hoyito más grande. Ah, no, sí pude, miren. Siempre que jalemos hay que dar una puntadita porque luego muchas veces lo dejamos así y con el movimiento, la lavada, el uso, se puede desbaratar nuestro tejido. Entonces siempre es importante. Por eso les decía de lo del anillo mágico. Muchas personas nada más lo jalan y no lo aprietan. Y digo, ¿a poco no se les abre con el uso? Miren, así. Y ahora ya con este mismo vamos a coser aquí. Y bueno, pues con esto terminamos. Espero les haya gustado este gorro que quedó muy lindo. Ah, que no es gorro, es boina. Esta boina
que ahora se están usando muchísimo y ahorita para la temporada de frío nos queda muy muy linda, ¿sí? Bueno, yo me quedo pegando mi botón. Nos vemos muy pronto, espero les haya gustado. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.